¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Diario de una Mamá Estilista. En esta ocasión, chicas, les traigo una reseña con tutorial. Que vean el trabajo que hace la paleta completamente, tanto en el swatch, cómo se ven los colores en la paleta y cómo se ven en los ojos ya puesto en el maquillaje, obviamente. Pero antes de comenzar este video, mi nombre es Nancy Salazar para los que no me conocen y me da muchísimo gusto que estés pasando por mi canal. No olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo, que es igualito a este que te dejo por aquí, y activar la campanita de notificaciones, así cada vez que yo suba un video nuevo te va a llegar una notificación directa a tu teléfono o a tu computadora. Así que bueno, chicas, les voy a hacer la reseña así rapidito de la paleta. La paleta es esta, la marca es Rook Cosmetics, que está por aquí, y la paleta se llama Twinkle in Her Eyeshadows. Este se llama Book 1, Libro 1, me imagino que tienen diferentes ediciones o algo así, es como si fuera un libro. Esta la vi que la presentó Jamie Lecdol en su canal el otro día y me emocioné. Yo aquí en Mexicali no la he visto, esta me la compró mi hermana, fue un regalo de mi hermana Valeria en Ensenada y costó algo así como 400 pesos, la verdad es que, bueno, al menos yo no gasto tanto en maquillaje, pero creo que de acuerdo a otras marcas súper caras, pues no está tan cara, ¿no? Digamos que es como que de media gama. Y trae, como ven, 35 colores, y pueden ver aquí, trae, bueno, a mí se me hace muy completa porque trae colores para poner de base, trae colores de shimmer, que son todos estos que brillan un poquito más, trae colores que podemos usar de transición como este, yo utilizo este también y de vez en cuando este, y trae unos colores vivos padrísimos, así que les voy a hacer los swatch de todos para que vean, espero no terminar con la mano muy sucia. Vamos a empezar con esos cuatro y los vamos a poner por en mi piel morena, se tienen que ver bastante. Aquí van los primeros, como ven se sueltan bastante polvito, es lo único que sí sueltan, como vean, como bastante polvito, pero creo que sí se distinguen los colores súper bien. Por aquí tengo una toallita donde me voy a estar limpiando las manos. Me quedé con este de aquí, se me está viendo ahí el rosita este. Los colores sí, los números tienen atrás, así que los colores no lo voy a estar diciendo, pero pues igual, si ustedes tienen la toallita ya no se para eso. Pero este se los pongo mucho, esa teta. Tengo ya rato con él, no con ella, no crean que es nueva. Vean, este café, como café está muy padre, pero lo que les digo es que suelta mucho polvito. La mayoría, la verdad, se sueltan así como que mucho polvito. Entonces si se van a maquillar con esta, les recomiendo maquillarse primero los ojos y ya después hacer el maquillaje de todo lo, de toda la cara. Pero vean, así quedan los otros cuatro. La verdad es que son colores muy bonitos. Vamos con el café, ok, nos vamos con estos de shimmer. Los de shimmer la verdad son mis favoritos. Los dorados están hermosos, muy bellos están. Vean, o sea, una pasada. Están padrísimos. Vean qué bonitos swatch hacen. Igual pueden servir hasta iluminador. O sea, por ejemplo, un iluminador este para pieles un poquito más morenas. Este como bronceador. Iluminadores para pieles claras. Me quedé en este de aquí. Me faltan bastantes. No sé dónde voy a sacar tanta mano. Por acá está mi hija. Si escuchan un ratoncito, ya saben quién es. Hola, ¿qué andas haciendo? Ok, los voy a poner aquí en lo que resta de mi mano. No llores, Michelle, no llores. Vean estos cobri, estos de aquí, vean, qué hermosos están esos colores. Súper pigmentados, ay no, están bellísimos. Me encantan. Vamos con los de acá que son un poquito más como color tierra. ¿Sale, papá? Estos de aquí son más como color tierra. La verdad es que todos tienen colores, todos son colores hermosos. El maquillaje que hice hoy, lo van a ver ahorita, bueno, lo vieron ya desde el principio. Acá trae un manchón que me hice hace rato. Lo hice más en colores de otoño, pero si quieren un maquillaje, un tutorial de maquillaje con los colores vivos que tiene esta paleta, con mucho gusto. Vean estos otros cuatro. Vean qué hermoso es esto. Aquí me quedé. Y ahora vamos a este dorado amarillo, me encanta, pero no lo he usado, no me animo a usarlo. Ok, este. Ay, vean. No, es que los aplico y me asombro yo de todos los colores.
Ese naranja como que está más, más ligero. Pero ese es mate. Ese, por ejemplo, ese naranja es mate. Estoy segura de que este video va a quedar muy largo. Por eso solamente les hice el tutorial del maquillaje de ojos. Ya más adelante, si quieren el tutorial completo, díganme. Me voy con este rosa, que este rosa no lo he usado yo. Pero mi hija le ha metido brocha porque no deja que le meta mano. Le metí la brochita, así que por eso está así. El último lo voy a hacer con este para terminar más rápido. Ok, nada más que ya no tengo brazo. Ok. Este rosa, vean. Suene... Ay, no, ese amarillo me encantó. Es un escándalo. El naranja, los naranjas como que... Bueno, este naranja y este naranja están un poquito más... Más light. Y por último, este. Que este, ay, wow. Vean. Qué hermosos colores, de verdad que sí. Ya se me cansó la mano. Ya me duele la mano. En este cafecito, entonces vamos con el morado. Que el morado tampoco lo he usado, pero me trae unas ganas. Y el azul, este. El azul este hermoso ya lo usé para el tutorial de Halloween. Está muy bonito, súper pigmentado también. Eso lo vamos a poner aquí. Entonces empezamos con el morado. El morado, como ven, está un poquito más ligero. Este aqua, ay, oh, ese aqua está maravilloso. Este verde también está más ligerito. El azul brilloso, vean. Y el azul este es un escándalo, vean. Dios mío, hermoso. Ese azul. No, 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 préndela. Prende la luz, por favor, porque la ocupo. Gracias, no la estés apagando, no. Por último va a ser el negro. Ya voy a terminar porque mi hija se está poniendo muy histérica. Vean, el negro también está súper pigmentado. Nada más que el negro siento como que mancha un poquito más. Vean, si le paso la mano se mancha. Y bueno, yo no sé cómo le hacen las youtubers que se dedican al maquillaje. Pero bueno, más o menos como ven así quedó. Y bueno, esa fue la reseña, la reseña de la paleta. La verdad es que esta la pueden encontrar aquí en Baja California en tiendas Zaxx. Y me imagino que también por internet. Y pues sin más ni más vamos a comenzar con el tutorial. Y bueno, chicas, vamos a comenzar con la cara, como ven, así sin nada de maquillaje. Lo único que traigo en la cara es primer, el primer que ya han visto que me pongo. Y lo único que me maquillé fueron las cejas, obviamente las corregí. Y me puse un poquito de corrector usándolo como primer en el párpado. Quiero incluir más contenido de belleza en el canal, como les había dicho, así que si les gustan los tutoriales de belleza, los de maquillajes y cosas de cabello, etc., díganme y yo les traeré más contenido de eso. En cámara solamente voy a hacer el maquillaje de ojos porque queremos probar la paleta solamente, y lo que es el resto, la cara, los labios, etc., lo voy a hacer fuera de cámara. Si quieren el tutorial, un tutorial completo más adelante, con mucho gusto. Vamos a comenzar con este color, que es el que voy a poner de base en todo el párpado para sellar lo que puse, con el corrector. Y aquí me están saliendo un poquito de ronchitas porque me quité ahorita unos pelitos que traía ahí. Entonces mi piel es súper sensible, de hecho mejor me los hubiera dejado. Y quise hacer este maquillaje solamente de ojos también para poderles explicar. Esta vez no voy a hacer el voiceover, esta vez voy a dejar todo lo que estoy diciendo, así que lo voy a hacer. Voy a hacer un maquillaje sencillo, pero que en el que puedan ver más o menos la gran cantidad de colores que se pueda. Creo que esta vez lo voy a hacer con los colores más en tonos naranjas por el otoño. Si quieren un maquillaje con colores vivos, pues díganme y más adelante lo hacemos. Bueno, me voy a acercar un poquitito más la cámara a la cara para que vean bien qué es lo que me estoy haciendo. Enseguida de eso vamos a tomar un tono de transición, que en este caso voy a tomar primero este, que es el que siempre pongo, para que nos sirva de transición, y lo vamos a poner en el área, en esta área de la cuenca del ojo. Ahí, este nos sirve para usarlo como transición. El color de transición es para que todos los colores se vayan juntando entre sí, para que se vea un maquillaje mucho más limpio. Siempre en todo maquillaje de ojos es importante llevar un color de transición, que este también nos ayuda para marcar el contorno de nuestro ojo. Vean, se ve diferente, ¿no? Y enseguida de eso vamos a aplicar uno que es como naranjita, que es este. Como les digo, vamos a hacer un maquillaje muy otoñal. Entonces vamos a poner este color más naranjita, más rojizo. Muy favorecedor para todo tipo de pieles. Y sobre todo favorecedor para esta época en la que
pues es otoño, ¿no? Obviamente se usan los colores tierra, los colores cobrizos, naranjas, etcétera, etcétera. Igual vamos a aplicarlo donde mismo que aplicamos nuestro tono de transición, ahí mismo. Si escuchan ruido por ahí atrás, es mi esposo y mi hija que están. Los mandé encerrar a un cuarto para que me dejaran grabar en paz. Lo vamos a ir intensificando hasta que nos quede. Hasta que nos quede la intensidad deseada. Ahora vamos a utilizar un tono negro. No quiero hacer un smokey, lo único que quiero hacer es intensificar un poquito más el maquillaje para que nos sirva también. Como ven, ya vino mi hija. Para que lo único que haga es hacer el maquillaje un poquitito más intenso. Lo aplicamos solamente en esa esquina y difuminamos. Y jugamos con el negro sin agarrar más, simplemente con el que ya tenemos hasta que nos quede más o menos la intensidad deseada. Yo no lo quiero tan oscuro, me gusta algo así, así que lo vamos a dejar así. Después de que dimos con la intensidad deseada, vamos a tomar un poquito del mismo naranja que agarramos al principio y lo vamos a pasar otra vez por toda la cuenca para que se pierda un poquito más ese negro y no se vea un look tan de noche. Queremos un look más de que podamos también utilizar de día. Vean, así ya se ve como que más perdidito el negro. Ahora lo que vamos a hacer es tomar este cafecito de aquí y lo vamos a aplicar en el párpado inferior. Aquí se me tengo que ver. Aquí, más o menos de la mitad hacia afuera. Bien, mamá. Si quieres intensificar más el asunto, igual puedes poner negro para un maquillaje de noche. Mira, mi amor, uvas. Para un maquillaje de noche, gracias. Puedes poner negro. Ahora lo que vamos a hacer es con un poquito de corrector. Este es de la marca She. Vamos a limpiar. Le quitamos el exceso. Y vamos a, eso ya les he enseñado, vamos a limpiar el párpado móvil. Nos va a ayudar a limpiarlo y nos va a ayudar a que la sombra que pongamos encima nos quede mucho más intenso el color. Si tienen primer, aquí también pueden utilizar primer. Esto no lo vamos a poner muy perfecto, como en el maquillaje de la Mujer Maravilla, ¿se acuerdan? Lo pusimos súper perfecto y muy arriba, ¿no? Aquí lo único que vamos a hacer es un poquito de... poner un poquito de base para que nuestra sombra, como les comento, quede mucho más intensa. Y esto lo vamos a hacer con el dedo. ¿Por qué? Porque esas sombras que son como en shimmer quedan mucho más intensas con el dedo. Vamos a tomarla... como queremos hacer un maquillaje muy de otoño, vamos a tomarla más naranjita. Bueno, no tan naranja, ¿no? La que está en medio. Y vamos a aplicarlo con el dedo. ¿Qué tal? De esta manera, vean. Wow, qué perfecto color. Este color no lo he usado. Como que no me atreví a usar estos colores tan vivos, pero... dije, los voy a dejar para un maquillaje y vean, aquí estoy. Aquí estoy en el maquillaje. Me encanta. Se ve muy bonito. Y para perderlo y que no se vea tan naranja, que se vea un poquito más cobrizo, vamos a utilizar esta de acá. Y lo vamos a hacer como un degradado de color. Lo vamos a empezar a aplicar acá en la esquina. Y lo vamos a perder con el naranjita. Más o menos algo así. Algo así. Muy bien. Con esto que nos quedó sin tomar más producto, vamos a ponerlo acá abajo. Porque vean, nos va a pintar muchísimo. Vieron, nos pintó muchísimo. Algo así. Y este, el desastre que quedó, se perdió un poquito ya la transición y todo eso. Lo que vamos a hacer
Hay que tener cuidado aquí en no tocar mucho el párpado móvil porque se va a perder eso. Tomamos el mismo naranjita que usamos desde el principio solamente y lo vamos a pasar como solamente así como por encimita, sin tocar mucho la parte de abajo. Aquí por ejemplo que nos quedó más manchadito, podemos hacerlo con una brocha un poquito más delgadita. Y sacudimos las pestañas porque esta sombra, lo que sí tiene esta, creo, no sé si ya les dije en la reseña, pero lo que sí tiene es que sueltan mucho polvo. Vean, sueltan mucho polvo, entonces todo esto se empieza a llenar de polvo. Las que son como tipo shimmer, las otras no. Vamos a aplicar el mismo color vainilla que pusimos en todo el párpado móvil y vamos a marcar el hueso de la ceja. Esto nos va a dar luminosidad y nos va a ayudar a marcar el espacio entre la ceja y el sombreado. Y ahora con una brochita o lo que tengan para el lagrimal, vamos a agarrar, como ya pusimos una sombra brillosa, igual vamos a agarrar el mismo color vainilla que les he mencionado y lo vamos a poner en el lagrimal. De esta manera. Para que nos ilumine. Vean qué padre. Y bueno, voy a hacer lo mismo en el otro ojo y ahorita las veo. Chicas, como ven, así es como queda el maquillaje. Todo esto lo hice por fuera. Aquí con ustedes solamente hice lo que son las sombras, que como ven ya terminado el maquillaje se ven padrísimas. No se ve nada muy llamativo como creí que iba a quedar el naranja. La verdad es que se ve muy muy padre y se ve totalmente como un maquillaje para otoño. Así que espero les haya gustado este video, esta reseña de la marca Rude Cosmetics, y incluido con este tutorial para que vean más o menos cómo se ve el swatch y cómo se ve el maquillaje ya puesto en los ojos, en la cara. Si quieren más videos como este, si quieren más videos de maquillaje, si tú tienes alguna línea de maquillaje y me quieres mandar tu producto para que lo pruebe, con muchísimo gusto te dejo aquí abajo. En la cajita de información está mi correo de contacto, así que les dejo mis redes sociales por aquí. Y como siempre, muchas gracias por ver y gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Bye bye.